Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Abre tu Mente con Julieta Venus. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el tono del podcast en general, aprovechando que ya empiezan las fechas medio darquetas de Halloween y todos esos rollos. El día de hoy traigo un invitado muy exageradamente muy interesante, gente. Ahorita tuvimos la oportunidad de estar platicando antes de prender la grabación y yo quedé, mira, sorprendida con todas las cosas interesantes que nos va a contar el día de hoy. Un invitado anónimo, amigos, que se dedica exactamente, ¿cómo se llama el área al que tú te dedicas? Para no regarla yo tampoco, pues, ¿no? Yo soy técnico de embalsamador forense. Okay. Básicamente me dieron cursos en tanatoplastía o tanatoplastia, como la quieras ver, es la misma. Okay. Es la reconstrucción de un cadáver, ya sea en términos legales o porque tenía alguna enfermedad degenerativa y los familiares no lo querían ver así al momento de presentarlo en un cajón. O sea, el último adiós de la familia uh-huh. es muy importante para la psique. Claro. O sea, es como se van a despedir de ellos. Si no lo quieren ver de esa manera, ya entra el embalsamado, el evitar putrefacción, arreglar facciones. No es nomás de que, así como falleció, sí te lo voy a entregar, no. No. Se cierra la boca, se taponean literal las fosas nasales, la garganta. Que se vea como presentable, pues que no cause tanto impacto. Sí, exactamente, se maquilla porque pues en realidad lo que te mantiene de color es que tu sangre está dando vueltas, sí. Literal. Así que te pones, hay algo que se llama climatología y te dice, ¿vas el clima? ¿Qué tan rápido te vas a echar a perder o qué no tan rápido te vas a echar a perder? Pues sí, no es lo mismo que fallezca un cuerpo en agosto en un cuarto refrigerado, Simón, que en agosto a las 12 del mediodía en plena calle. Y luego aquí en Hermosillo, y ¿no? Luego en Hermosillo, o sea, aquí que es en la calle te vas a tostar, haz de cuenta que ahí está la parrilla así. Ah, no manches. ¿Qué tipo de maquillaje se usa? Porque, bueno, yo me maquillo, evidentemente, y el cuerpo absorbe el maquillaje, pero en el otro caso, ¿qué tipo de...? Literal, nosotros usamos base, correctores y el tono. Okay. Así, pues, no sé cómo decirte. Esto me lo enseñó un hombre, la neta. Okay. Me lo enseñó un amigo mío que literal me pusieron... Yo estaba en un puesto específico y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Se está acabando la chamba aquí, vente para acá, te vamos a dar el curso uh-huh. y ya vas a empezar aquí. Y pues me tuvieron que dar el curso de tanatoplastia o de embalsamado como tal uh-huh. y ahí la persona me enseñó a maquillar, me enseñó tonos y la neta, te lo voy a decir, es con un maquillaje normalito. ¿De veras? No te voy a decir la marca, ¿no? No, pero está bien. Bien barato. No. O sea, si no hay patrocinio, caso, no se dicen nombres. Ah. Simón, sí. Simón. No es un maquillaje caro. Ajá. De hecho, si el familiar quiere un tono de labios en específico, o de que, ¿sabes qué? Mamá, mi hermana, mi prima, mi tía, se maquillaba con esto. Se puede. Te lo van a llevar y lo vas a maquillar con eso. O sea, te lo van a echar junto. Te lo van a echar en la bolsa que pides con la vestimenta. Okay. Porque, pues, obviamente, ellos te van a dar la vestimenta. Ajá. Se pide un par nuevo, literal, un cambio nuevo, sin zapatos. El hombre también se maquilla. O sea, no por ser hombre va a dejar de estar finado, la verdad. Sí, pues estás. Pues pálido. Literal, pues, estás pálido. Sí. No, colorcito no. En mejillas, labios, lo básico. ¿No? Sí, claro, maquillar pómulos y en hombres también pómulos. Muchas de las veces, pues la persona ya tiene tiempo hospitalizada uh-huh. y en el hospital, depende de la enfermedad, no se pueden parar, rasurarse, no nada. Claro. Y sí, muchas veces me dicen de que no quiero que mi papá sea barbón. Ajá. O nosotros, para darnos una idea y no cajetearla, porque pues, muchas veces sí la regamos, sí. Somos humanos, claro. El factor humano está bien presente. Bien presente, ahí, sí, siempre. Es de que, ¿sabes quién? Enseñame una foto de cómo quieres que se vea okay. al momento de. Una referencia. Así, una referencia, y ya pues de que te enseñan una foto sonriendo, te enseñan una foto así, y básicamente le vas a dar con tus manos la facción, vas a masajear, porque pues. Si tienes rigidez cadavérica, uh-huh. tienes que quitar la rigidez, va a ser un masaje circular, se afloja la mandíbula, okay. y pues como tal, así, la mandíbula se cierra con agujilo. ¿Qué se siente tocar? Bueno, a lo mejor y para ti, X, no, pero
¿qué se siente tocar a un muerto como tal? O sea, darle el masaje, todo eso que tú mencionas. Es muy cansado. Ok. Te puedo decir que es muy cansado, es satisfactorio, pero es muy cansado. Si lo ves de la parte que veas, estás entregando un familiar, claro, de una buena manera a alguien, o sea, alguien lo va a dejar de extrañar pues en ese momento. Y lo mejor, y tienes que hacer lo mejor posible para que lo vean bien, pues. ¿Te ha tocado lidiar con familiares directamente o eso ya es el trabajo de alguien más o cómo está el rollo ahí? A la hora de entregarlo, pues. Te comento, haz de cuenta que cuando falleces, existe en algo que vilmente en nuestro término les decimos apilotes. Ok. Los apilotes son los que están rondando los hospitales. Si ven a alguien llorando, de volada se acercan Los servicios ya. funerarios. Uh-huh. Los tienen las funerarias en, o sea, aquí que somos de Hermosillo, pues la 14, el Chávez, sí, el General, o sea, siempre se llaman operativos. Okay. Y ellos ganchan, si se podría decir acá, ganchan el trabajo y se va para la funeraria esa. Okay. Existen informantes, eso también, dentro de los hospitales. Eso, ¿cómo? Sí, o sea, pasan el reporte que se murió tal persona de tal sala, tenía esto, se me daba esto, y familiares que tiene ahí en la hoja son tales. Okay. Y pues agarran una feria y por eso, si es que pegue el chicle con la ya más o menos, ¿no? Vas como preparado pues para entregar. Que, pues. Y ya el mismo informante que está adentro te dice, no, pues trae camiseta azul, naranja, verde, es una señora con el pelo así. O sea, te da salto y seña de cómo es la persona para que ya te acerques. Ay, a la madre. Ay, a... Desde ahí viene. Ajá. Ese es en el caso, porque vamos a tocar el tema de lo más suavecito a irnos a lo más denso. Ese es en el caso cuando los cuerpos están presentables, por así decirlo, ¿no? Sí, que fallecieron de una muerte biológica, se puede decir, que falló algo y murieron. La otra muerte que existe es la muerte legal. ¿Cuál es esa? Básicamente, que hayas fallecido y tenga que esclarecer tu muerte. Por cualquier hecho que hayas fallecido, la tenga que esclarecer la justicia, ¿no? Ok. ¿Cuánto, porque te lo tenía que preguntar al principio, cuánto tiempo te dedicaste, porque ya no, ¿no? Pero cuánto tiempo te dedicaste específicamente a tratar con el cuerpo de los fallecidos, con todo el trabajo que me mencionas? ¿Cuánto tiempo duraste? Duré casi 3 años, duré 3 años, casi 4, perdón, y pues fue en pandemia. Ahí quería llegar. El tema del COVID, del cobicho, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tantos cuerpos se tocó tratar? Todo ese show. No, pues como tal, en ese momento era cremador. Ajá. Y pues ese era mi puesto, cremar nomás. Y ganabas un sueldo base y ganabas comisión por cuerpo. Y fue que toda temporada de pandemia, el cremador ganó más que cualquier sector de la funeraria. Sí, pues es que no manches. Sí me acuerdo que decían que no, o sea, el rollo era cremar, pues. Por mes yo creo que yo solo me aventaba unos 150, 170, si estaba bajo. Y si estaba alto, 210, 240, más o menos. Ok. Y pues éramos 3 turnos, ¿no? Ajá. Casi siempre el de la tarde le iba mejor al de la tarde y en la noche le iba mejor que el de la mañana. ¿Y cambió un poco el protocolo? En plan, ¿cómo era cremar cuerpos antes del COVID y durante? ¿Había un protocolo a seguir diferente o era la misma? Te podría decir que me tocó ya que se calmó también. Okay. Por eso fue una de mis salidas. Pues que ya se acabó COVID, ya se acabó tanto auge, pues. Ajá. Y te podría decir que como tal no, pues no. No. Lo mismo, a la torre. Y ahorita me enseñó, bueno, detrás de cámaras, ¿no? Más o menos me contaste cuando empezó todo este show, las etiquetas que les ponían y todo eso. ¿Cómo tomaron la noticia? Porque ya ves que de repente mucha gente empezó con el rollo conspiranoico de que no, esa madre, puro show y que no sé qué. Tú que lo viviste, no, 100%. Es que en realidad sí está muriendo un chorro de gente. Simón. Te lo puedo decir yo. Que ahorita te comenté, un día estaba de noche, bueno, una noche estaba de noche, sí. Literal allí en el panteón donde trabajaba, y se empezó a estacionar un tráiler, escuché un cadenazo,
Y todavía le dije, no, oiga, aquí no es, es enseguida. Sí, aquí no, esta no es entrada de donde te comenté ahorita. Ajá. Esta no es entrada de ahí. Y me dijo, no, qué loco, me dijo, y me dio una orden donde la empresa donde trabajaba sí. tenía sellado y firmado por el gerente de que la compra de la caja del tráiler. Ajá. Como no tuvimos tiempo, básicamente ningún sector tuvo tiempo para prepararse tanto cuerpo, tanta sí, muerte demasiado. Junta. Hicieron racks y los metieron adentro de una caja de tráiler y pues con un Thermo King prendido con diésel. Así y mero. Pues sí, y como tal, así como película de terror, ya te enseñé fotos. Sí, sí. Te podías meter al tráiler y decir, ¿sabes qué? A la caja, es este, es el 500 tanto, es el 100 tanto, le mirabas el pie, checabas. Y pues la verdad, ahí el factor humano, como que te comenté. Claro. Tenías que estar a las vivas de todo, de todo, porque al momento estabas incinerando 3 cadáveres a la vez. Uh-huh. O sea, no era de que nomás uno tras otro, no. Tenías 3 hornos, trabajabas con los 3 hornos al mismo tiempo. Sí, y mon. Si eras parejo con los tiempos, pues casi todos los cuerpos se creman. Aquí, la duda que mucha gente tiene, uh-huh. ¿un cuerpo flaco va a durar más en cremarse que un sí, cuerpo no me animé a hacerte la pregunta directamente, pero no, sí, no, sí, dilo, va a durar, dilo. Más, va a durar sí, más tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? La grasa es un factor bien, bien, pues, importante atenante en el cuerpo. Si no tiene grasa, no lo vas a quemar rápido. No, no. El fan de una gracia, ¿no? Te lo pregunté detrás de cámaras, pero igual te lo vuelvo a preguntar aquí. He visto muchas películas del Holocausto y todo ese show de los hornos crematorios. ¿Cómo huele los cuerpos cuando se queman? Pues no te voy a decir mentiras, la verdad huele a carne. Como cuando se te quema la carne, uh-huh. así huele a carne quemada. Okay. Como te lo comenté ahorita, lo único que tiene un olor específico es el cáncer. Ajá, sí. Los que trabajen en sector funerario, en lo que quieran, en sectores que trabajen con cadáveres, uh-huh. no me van a dejar mentir que el cáncer tiene un aroma bien específico. Aún así ya los hayas embalsamado. ¿Los sabrías definir? Es solamente ácido. Es ácido. Haz de cuenta que el cuerpo huele putre, huele a que está podrido, aún así le hayas metido todo el formaldehído, todo el cabicida, todo lo posible para que deje de oler. Incluso hay algo que se llama neutrolín, okay. que lo usan pues en el arreglo de los cuerpos para que no huelan feo. Okay. La verdad es mi trauma, aroma manzana canela. no lo soporto ese aroma. Divina, pues, sí, es uno de mis aromas favoritos. Estaba presente donde trabajaba okay. siempre. Es que sí me habían dicho como que, bueno, había leído que era como un aroma como medio dulzón, entre dulzón ácido, y luego se han viralizado noticias, fuentes, me lo dijo un TikTok, de personas que pueden detectar el cáncer por el olfato, pero yo decía como… No sé o sea, si vivo, la verdad, porque ajá, pero pues, al menos neta, muerto. La neta me dediqué a puro muerto, ajá. Pero vivo, no sé. Uh-huh. Muerto te puedo decir que desde metros, desde unos 8 o 10 metros donde te pegue la patada del cuerpo, el tufo, ahí, donde te pegue el tufo, ahí vas a decir, ¿tiene cáncer o no tenía? Porque sí, el cáncer, no me van a dejar mentir los que trabajen en funerarias. Tiene un olor muy particular. Así, tiene un aroma muy particular. Okay. Se supone que la putrefacción la detienes con el formaldehído. Y básicamente hace que tus células se dejen de mover tan rápido y haz de cuenta que estás congelado a una temperatura ambiente, evita la putrefacción total por un uh-huh. cierto tiempo, si se embalsama bien, hay técnicas para hacerlo, inyecciones de 6 puntos, 2 puntos, y pues como tal, como te mencioné ahorita, igual, si quieres que le peguen una arreglada a la ceja, que le quiten sí, el bigote, que lo rasuren, también vale. Pues, ¿has o sea, notado diferencia entre, ay, no sé si hacer la pregunta o no, sin sonar clasista, ¿no? ¿Has notado la diferencia entre los familiares que piden el cuerpo completo así para enterrarlo a los que piden la cremación? En plan, ¿cómo reciben la noticia? ¿Si notas algo más de mente abierta o si, no sé, pues? Como tal, no, porque pues el proceso es el mismo. Porque es algo muy personal, pues la decisión en sí, sí. pero… Ajá. Solamente ahí… En términos de nosotros decimos que nos siguen la carroza, pues.
¿Por qué? Llegan al panteón, hacen la última despedida y sí, pues ya nomás lo ven en cenizas. No viven el proceso, el duelo de enterrarlo. Sí. La verdad, para mí, como te lo comenté, pues estoy bastante preparado. Para mí es mejor la cremación. Sí, para mí también. Psicológicamente, ajá, y pues también que no te entierran en la tierra, literal. Uh-huh. O sea, hacen una fosa séptica y ahí vas. Uh-huh. Hacen como un cuarto hacia abajo y ahí vas. Sí, pues es lo que estábamos comentando detrás de cámaras también, pues el espacio que se ocupa, que si la contaminación de la tierra, que si, o sea, muchos factores, pues no, con todo respeto, pero sobre todo el psicológico, el no ver, yo prefiero no enterarme, no ver, no llorar, no nada, y ya que te lo entreguen, pues, opinión personal, ¿no? Sí. Dices que al momento de cremar quedan pues los huesos, ¿qué es lo que se quema en realidad? ¿Cómo está ese show? Porque en realidad, mucha gente no sabe. Tú no puedes, bueno, hay un proceso, ¿no? Ajá. Te lo voy a explicar en principio. Sí. Te llega el cadáver, lo sacas de su ataúd, ya sea ven en ataúd o ven en una camilla de hospital. Okay. Si viene en ataúd es porque la funeraria lo trabajó, okay, y te lo mandó, así. Y si viene de hospital es porque alguna persona, algún sopilote, como te dije ahorita, lo agarró y le dijo el familiar, ¿sabes qué? La cremación directa la tengo en tanto. Uh-huh. Y el familiar, no, pues sí, ocupamos, sí, irnos, man, ya a nuestra tierra, porque pues sí, te digo, Hermosillo capital, sí, la gente viene a morirse muchas de las veces aquí. Okay. Istezón, seguros sociales, todo eso, de los pueblos los mandan para acá, la neta. Vaya. Para acá, Obregón y Nogales. Okay. Así son las zonas principales. Okay. Okay. Ah. Ay. Es que mira, como te comento, para ti es trabajo, ¿no? Pero a uno que le ha tocado vivir, o sea, concibes la muerte de una manera diferente antes de regresar a lo del proceso de cremación, porque uno siente, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Pero de repente está esta sensación de vacío, de sentir que ya no vas a volver a ver a la persona, como mucho rollo sentimental. Tú que ya lo ves como trabajo, ¿lo ves diferente? Pues te puedo decir que ahí tocando fibras, si se me muere un familiar, pues siento lo mismo que sentimos, claro, todos, ¿no? La verdad, la ausencia, la falta de… Pero así, si pues fríamente, uh-huh, diciéndolo, si a ti se te muere alguien y yo trabajo con él, lo que voy a intentar es darte el mejor servicio posible, uh-huh, para que quedes conforme y te quedes a gusto como con la última imagen de esa persona. Claro. Eso es lo que se intentaría. Sí lo percibo diferente porque en realidad a mí no me duele. Si me, uh-huh, doliera lo tuyo, pues imagínate cómo estaría mentalmente si te hicieras cargo de los sentimientos de cada persona que se va, pues, sí, o de los familiares, ¿no? Como los médicos, pues también cada vez que tienen que dar una noticia fuerte o así, tienen que estar como preparados para poder recibir y atender bien a la persona, pues, ¿no? Sí, como te digo, yo no soporto trabajar con personas vivas. Si se está moviendo, yo no le entro, la verdad. Ah, sí, no, man. Así, como, ajá, te lo comenté ahorita, hubo una vez que una persona tuvo un accidente, uh-huh, yo hablando a la base, así que, tengo una persona herida, así, así, así. Sí, mon. Y lo que me comentan, ¿me puedes decir si la sangre es arterial o venosa? Para ver qué tan rápido manda la ambulancia, obviamente. Ajá, la unidad. Si es arterial, obviamente está sangrando mucho, viene una arteria. Y si es venosa, te puedes dar cuenta por el color, ¿no? Uh-huh. Una es más rojiza que otra, por así okay, decirlo. Porque tiene más oxígeno. Ok. Y yo de que… Como en ese momento venía otra persona conmigo y de que, no, qué asco, le dije, como esa persona, sí, como esa persona que se dedicaba, literal, es TUM, técnica de urgencias médicas, ella sí me dijo, no, pues es venoso, me dijo, si tienes fractura expuesta, me dice, se le ve el hueso. Y yo, pero es algo que no es… No, de lejos, a 4 metros. Qué loco, pero es que no es tu área, pues. No, o sea, no, la verdad, ahí cuando la persona está viva, creo que sí, sí siento algo en el estómago. Ah, pues. Ok. Y yo es lo que sí, lo que tú sientes con los vivos es el revolvimiento de estómago que siento yo con el rollo de la muerte, pero por cuestiones ya todos, de cada creo, quien. Sí, pues sí, también. Bueno, regresando otra vez, ¿cómo es el proceso de cremación? Porque quedan los huesos, ¿no? Me estabas comentando. Sí, de hecho, pues lo que se quema… Depende de con la máquina que estés trabajando, ¿no? Todos los hornos son de cemento refractario, okay, y literal es un horno de pizzas grandote. Así. La analogía, ¿no? La analogía bueno, de alguien está bien, que, pues, que, sí, que nomás se dedica
Pero la hipocresía, ¿no?, de muchos seres humanos. Bueno, yo que soy carnívora, ¿no? Así, pues como animal, no pasa nada. Y me cuentas así la comparación y yo, ahí sí, pues, se siente. En fin, ¿no?, somos carne, la ajá, verdad. Sí. Y animales también, ¿no? Pero pues bueno, sí, sí. Continúa. Bueno, el proceso de cremación. El proceso de cremación es bien rápido. Uh-huh. Dura 3 o 4 horas. Lo que es pesado es si la funeraria o si el horno crematorio en donde solicitaste el servicio tiene fila, pues. Si okay. Si hay más gente por delante, pues lo que te hace esperar. Pero en realidad la cremación es rápida. Uh-huh. Vanamente, para que la gente me entienda, se quema la carnita. Okay. Se quema la carnita, todas las vísceras, lo que entiendas, claro, por vísceras, cerebro, sí, ojos, todo, que quede el puro esqueleto. Okay. Después de quedar el puro esqueleto, hay algo que se llama reposicionamiento. Si uh-huh. viste ahorita las fotos que te enseñé, los sí. hornos tienen una ventana. Uh-huh. Por esa ventana se mete un palo largo okay. que tiene como una U soldada. Okay. Y con eso reposicionas el cuerpo. Ah. Lo vas jalando para que quede en la flama y se queme más rápido. Ah, como gatizando, iba a decir yo. Sí, básicamente, pues sí, pues sí. Básicamente sí. Ajá. Con respeto, pues no, igual vamos a poner advertencia al principio del video, pero pues es que para poner ejemplos, pues para que mucha gente entienda, pues atizando, pues bueno. Ok, es un trato diferente manejar, ¿cómo es el trato? Pues no, para manejar órganos y manejar huesos, en caso de que no se vaya a cremar, ¿no? Mira, pues, también te enseñé un video ahorita de una persona que básicamente trabajé doble con ella. Trabajé uh-huh. en el servicio de médicos forenses, porque en ese tiempo hacía las dos cosas, y uh-huh. trabajé en la funeraria. Básicamente, te puedo decir que lo armé, chequé quién era, lo sí. armé, le hablé a los familiares, lo reconocieron, y los familiares ahí mismo de que, oye, no sabes quién. Y luego, pues, no sabes quién se lo puede llevar, qué funeraria. Y yo, pues, también trabajo en una funeraria, y leí la tarjetita, y el ratito tenía un compañero mío de la funeraria, en el servicio de médicos forenses. Okay. Es el que está aquí en el domo. Ya tenía un compañero y de que vengo por tal. Ah, sí, toma. Ya le di los huesos. Y pues, como yo los estaba cremando, si no le entra lumbre al hueso, así vanamente, si no le entra lumbre al hueso, uh-huh. no se puede moler. Ok. Si sacas, hay algo que se llaman restos áridos. Ok. Que cuando pasan un tiempo ya dentro de la tierra, bueno, cuando pasas un tiempo, un cadáver dentro de la tierra, pasan a ser restos áridos. Okay. Con acartonamiento cutáneo, así se llama. Okay. La piel asemejada al cartón pegada al hueso. Okay. Así solamente se puede sacar. Varía en qué tanto tiempo se va a podrir el cuerpo o se va a echar a perder. Si te embalsamaron bien, te embalsamaron mal, si nomás te echaron así. O sea, eso tiene mucho que ver para sí. cuando tengas que exhumar los huesos. Porque pues lo que mucha gente no conoce es que en una fosa séptica, uh-huh. estando una persona enterrada, puedes meter 10 cenizas, 15 cenizas, o sea, no tantas, ¿no? Sí, no puedes exhumar tantas veces, o no sé cuál sea el límite para exhumar, pero pagas a tu panteón donde está la persona sí. enterrada, sacan, echan las cenizas al cajón, lo cierran y lo vuelven a enterrar y pues ya tienes okay. dos familiares en una sola parte. Okay. Igual, muchas fosas sépticas. Hasta o sea, para el espacio para morir nos tiene que pagar uno, imagínate tú. Sí, de hecho, qué loco, ¿no? Es menos, el espacio sale bien barato en los panteones municipales. Okay. Que de que 2,000 pesos, 1,500. Lo uh-huh. caro es el albañil que te va a hacer el hoyo de sí. la fosa y te va a construir. Como te digo, okay. es fosa séptica, no quedas en la tierra. Y el mantenimiento también que le tienes que estar dando, ¿no? Sí, bueno, si quieres, si lo quisiste mucho, ¿no? Cada el mantenimiento al panteón sí es de ley que se tiene que dar. Okay. Sí, porque si no, creo que te quitan cosas, lápidas. Sí, así. Sí, la verdad, de repente, la verdad, pues sí, pues, te comenté en donde trabajaba ahí, donde ajá. trabajaba, sí lo hacían, pues. No sí, manches. Te pasabas con la cuota, agarran y te quitaban la placa. No manches, güey. No, tío. Pero es que está bien, porque ajá. sinceramente, yo lo voy a ver del lado de mis ex compañeros que trabajaban en el panteón. Uh-huh. Es una chinga. Uh-huh. Es una chinga. Pues los sí. señores todo el día están en el calor, todo el día están a la disposición de la gente. Uh-huh. Si hay alguien llorando ahí y se les acerca, si está solo y se les acerca a los trabajadores. Y los trabajadores están, no sé qué, juntando hojas, regando, manteniendo sí, limpio. Le van a dar la atención y se van a quedar platicando con él. No claro. creas que le van a decir, señor, ya me voy.
y le van a correr. Sí, no, es una friega. Es una carga psicológica. Ajá. Y es una carga física bien cabrona para ellos, porque te abren donde la gaveta donde va a estar enterrada la persona, te la abren a pulmón, o sea, uh-huh. No creas que va a entrar un trascabo a sacar la tierra, ¿no? Sí, con palo y pico. No manches. Bueno, ya dejando de lado el tema de los cuerpos cuando están presentables, ¿te ha tocado, que ya vi que sí, pero pues igual para la gente, te ha tocado lidiar con cuerpos que estén en muy mal estado, por ejemplo? Sí, y en estados de putrefacción exageradamente avanzados. No, sí, claro, ya te enseñé fotos y la verdad, hay algo que se llama fauna cadavérica. Uh-huh. Aparece porque las moscas dejan sus huevecillos, de repente se empiezan a hacer larvas, las larvas comen cadáver, sacan más moscas. Se hace todo una melcocha. Es una cadena, básicamente. Y sí, pues el curso que tengo de embalsamado, esta persona que me lo dio, que es muy amigo mío, me enseñó a arreglar con cera. Uh-huh. Literal, si te hace falta un pedacito de la nariz, por no sé, por alguna enfermedad degenerativa, te la van a hacer con cera. Reconstrucción. Igual, si tienes un balazo en la cara, no sé, el tiro de gracia, que es muy común aquí en Sonora, la neta. No me van a dejar mentir los que trabajan en ese ramo. Simón. Es bien común el tiro de gracia aquí en Sonora. Ahorita viste que el primer video que te enseñé, tiro de gracia. Me enseñó cuánta cosa que ustedes no van a ver y ni busquen. Sí, son muy sensibles, ¿no? Y el tiro de gracia es bien común, pues. Eso lo arreglas con cera. Ok. Y hay una técnica ahí que, pues, está la cera, le vas a echar aceitito, rellenas el hoyo, le vas a echar aceitito de bebé a la cera, le pasas así con tu dedo y con una gasa literal, la vas a pegar a la cera sin traértela, simulando los poros. Todo eso te lo proporciona pues el la empresa. Curso, básicamente. Bueno, a la hora de que tú vas a tratar un cuerpo específico para reconstrucción o maquillaje. Como te comenté, trabajé en una empresa que te daba todo para trabajar, literal, y trabajé en otra que no tanto. Okay. Y como te dije, hay veces que algunas funerarias de que 30 gramos de algodón, 30 centímetros de hilo, 2 agujas por turno y que te vaya bien. No manches. Pero no, donde trabajé, en esa afortunadamente laburé de que la alta y la baja, sí, así de volada. Y luego entré a trabajar a otra que pues la verdad es la mejorcita, así se podría decir. De lo que se sabe acá en De lo que se Sonora. Sabe, ¿no? Ajá. Sí. Y pues me fue bien estando ahí. Qué bien. Mira, es que te tengo que preguntar. Cuando tienes que reconstruir el cuerpo y cuando ya tratas con cuerpos en presentable estado, es un rollo, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, no sé si supiste, de un trabajador de una galletería, una panadería, donde tienen molinos enormes y la persona cayó adentro de un moledor. No, pues, cajón cerrado. No, mira, es lo que mentir. Te iba a preguntar, ¿qué se le presenta a la familia? ¿Qué se hace en esos casos? No, pues, o sea, ahí, es, como te comenté, es una muerte legal. Okay. El servicio de médicos forenses va por él. Es una escena del crimen, ahí lo cierran. Claro. Como te dije, soy criminólogo criminalista y eso es una escena del crimen. Okay. Eso ninguna funeraria para reconstruirlo va a tocar al principio. Uh-huh. Lo que lo va a tocar va a ser policía, el primer respondiente. Va. Y después los peritos que van a sacar todo, determinar la causa de muerte de la persona y el móvil de qué sucedió en realidad, si fue un descuido de la persona o si alguien hizo que cometiera el descuido. Okay. Porque pues tiene que ver mucho. Que ponle que la persona sea mantenimiento, esté en el filo de la orilla y les haya dicho, hey, no me vayan a hablar, estoy bien ocupado. Y asustarlo, sí, pues, y cayó. O sea, ya le ayudó a morirse, pues en pocas palabras. Pues sí, pues sí. Le ayudó a caer, básicamente, y pues eso lo determinan ya peritos, lo determina. Alguien más especializado. Fiscalía, lo determina la policía, el primer respondiente, quien lo tenga que determinar. El cuerpo ya te va a tocar a ti como funeraria mucho después. Ah, ok, pero si les llegan, pues los sí, restos. Sí, cuando lo te van a llegar los restos, todavía van a estar peor que cuando se murió, porque ya el estado de putrefacción avanzó mucho. Claro. La verdad, sinceramente sí, para que te lo voy a decir, comúnmente nosotros le decían un entamalado.
Con hule negro y cinta gris, así, con hule negro y cinta gris, y pues le echo un poco de aserrín al cajón. Cuando vienen de muertes legales, le echan un poco de aserrín Sí, pues cajón, es que no hay nada que... Porque la aserrín absorbe y no es caro. A la bestia. Es que, mira, tengo la mala suerte de que yo no soy muy fan del gore, de hecho soy muy sensible, ¿no? Pero siempre me toca ver, y siempre me toca ver, ya sea en redes o así, accidentes de fábricas o que caen a tal parte o así, y que está, queda irreconocible, pues. Y siempre había tenido la duda cómo es el proceso que se hace, que les entregan a los familiares, pero pues, mira, ya. En realidad, ya si la persona, así sinceramente, y no me van a dejar mentir los que traje en el ramo. Simón. Si no se lastimó de el, ¿qué? Unas 10, 12 pulgadas para abajo. Okay. Porque los cajones cierran en dos partes, y los has ah, visto, sí, ¿no? Ajá, sí. Si está bien, completamente bien, la parte parte de arriba ya se puede. Sí, con porque que no, se con presenta que no, la cara y lo sí, demás. Sí, se presenta la cara y sobre todo el lado derecho es el que tiene que estar bien, porque es el lado de que te ve el familiar en sí. Ah, ok, de sí. El, los cajones Ay, abren sí, de izquierda a derecha, pues. Simón. Y si tienes el lado de, bueno, para empezar, si tienes práctica en tu trabajo y lo haces bien, si tienes el lado derecho en orden, o que tiene que estar raspado, o sea, que una moto, lo que sea, Simón, lo vas a arreglar con cera y maquillaje. Okay. O sea, ya eso cabe la pericia del embalsamador, ¿no? Simón. Sí, y qué tiene que estar raspado, qué tiene que no tenga un pedacito de nariz, se lo fabricas y ya con el maquillaje pues se va a ver presentable. Presentable, no decente. Se va a ver como si le hubieras hecho una prótesis en 3D, no, pero pues se va a ver presentable. Okay. Bueno, y pasando ya casi para cerrar, ¿qué tan de cierto es? Porque yo soy bien fanática de las películas. ¿Has visto películas que traten este tema, como Kill Bill o no sé qué otros ejemplos ponerte, de que tengan que ver con rollos de criminología y de tratamiento de cadáveres? ¿Qué tan de cierto es la ficción a lo que tú experimentas pues ya en el trabajo, pues, o experimentabas? Un ejemplo de alguna película que hayas visto tú y cómo compararlo, pues no. No sé, la ficción es ficción, como tal te puedo decir. Los espantos no existen. O sea, para mí, te puedo decir, los espantos no existen. Sí, dije yo, le voy a preguntar. ¿Nunca se te ha levantado alguien? Pero dije, no, no, ¿para qué? No, las novatadas, la neta que era una novatada. ¡Neta, mía, no! Un compa se metió un cajón no. y me lo abrió. Ay, no, güey. Pero pues es como que, estás en un cuarto donde hay, no hay 100 ni 50 en ese tiempo, que te puedo decir. Había unos que 90 cuerpos, yo creo. Ajá. Eran 100 el tope que había en la caja. No te dabas cuenta qué sucedía y, o sea, estaba la refrigeración. ¿A quién quieres engañar acá? Sí, o sea, no fue algo acá. Y fue en la noche cuando me lo hicieron, la madrugada. Pero pues estábamos dos en el trabajo en ese momento. No, más dos en la madrugada. No manches. Y el otro se me desapareció. Y cuando salí, miré una carroza y pues no los hallaba. Y es como que... Estos pendejos. Exactamente. Sí, mon. A prender la lámpara y bueno. Y cuando ya la carroza estaba la orden de cremación, la agarré y fui a sacar el cadáver. Y fue cuando me quisieron asustar. Y tú, el capo acá de que... Morro acá. Sí, ya, pero es madurez, pues tú. Sí, pues es que... La verdad, todo tiene explicación, pues. Okay. Lo como tal, no me tocó que me espantaran, no me tocó que me hicieran extraño. Me tocó gente muy rara. ¿Cómo define rara? Que te pedían de que, hey, mi hija trae la areta en el ombligo, lo quiero. Ah, ok. O de que, sí. Bueno, ese es un ejemplo bien vano, ¿no? No, pero, Lo más acá que te pedían, las prótesis. Prótesis dentales, por ejemplo. Sí, te caíste y te quebraste y te pusieron un fierro. ¿Qué? De repente el familiar de que, hey, te hablaban de la funeraria, de que, hey, ocupo la prótesis porque trae un número de serie y con eso corroboran que es el familiar. Ah, ok, ya. Básicamente por eso lo piden, ¿no? Okay. Pero ya, haz de cuenta que la gente lo ve y lo deja ahí, te lo deja pues para desechos biológicos. Porque pues tienes que pagar los desechos biológicos. Claro. ¿No? No la puedes tirar donde sea una prótesis. Aunque sí, porque ya las bacterias murieron. Sí, cualquier enfermedad por el horno, pues. Igual te tengo que preguntar, ¿no? ¿Se presta mucho para el humor negro? Que es lo que te estaba preguntando detrás sí, de cámara. Neto, con su puta sí. No. Soltamos un curón, la verdad. Huele a doble, huele a 5-1. Ay, no, güey.
Yo okay. tenía con mi amigo, con el que duré el curso embalsamado, uh-huh. tenía una frase que, cafecito con sabor a doble. El doble en clave era el muerto. Ok. Sí, era que en las mañanas este güey era bien cafecero y que morro. Pues que ni modo que esté todo solemne, pues, si no, ya están tratando hecho, con algo. Yo bien enojada acá, mi pero... Mi compa es bien alegre, todo. Uh-huh. Tiene una carrera bien chila y sabe mucho, lee mucho. Y la verdad, era como que llevabas el trabajo bien a toda madre porque sí, pues, se prestaba a la persona, pues. Uh-huh. También sé que muchos tienen mala experiencia al hacer el curso y todo eso porque... Es bien pesado. Hay un curso que ahí sí, no te voy a decir nombres, pero mantente en otro estado 6 meses. Nomás vas a estar yendo a practicar con los cadáveres. Okay. Y después de ese tiempo te van a dar tu papel donde diga que ya eres embalsamado. Ah, ok. Pero pues no es la misma. Ajá, no es la misma. O sea, yo, como te digo, subí dentro de la misma empresa y me enseñaron. Ok. Y ese fue mi transcurso ahí. Ok. Bueno, ¿y alguna experiencia así que tú digas algo más raro? Bueno, pues es que de tantas, pues es que más, algo raro que te haya pasado, no sé, ya, creo que la pregunta hasta es estúpida, ¿algo ¿no? fuerte? Sí, fuerte. Sí. Raro no tanto, porque pues raro era trabajar, pues es que ahí, raro es el contexto, pues. Raro es este mundo, güey, sí, pero fuerte, sí. Pues. Algo fuerte, Ay, que sí te quería, bueno, niños, después. Como te dije ahorita. Sí, eso te quería nadie preguntar. Nadie te va a decir que si te dedicas a eso, vas a trabajar con niños. Ajá. Igual, trabajas en lo forense, trabajas en un sector funerario. Si trabajas con cuerpos, vas a trabajar con niños, con óbitos, con RNs. No, no es nomás que vas a trabajar con puro viejito. ¿Cómo habrá también estado? También no te dicen que va a haber gente que va a abrir el cajón para sacarlo y a cremarlo o para embalsamarlo. Ajá. Que se va a aparecer a tu mamá, tu tía, tu prima, que no sabes... La verdad, así, ¿a quién se va a parecer o algo así? Claro, y ahí pega mucho el factor psicológico también, pero yo te veo que eres muy, pues, muy profesional, la verdad, o sea, lo que me platicas, pero igual como comentábamos ahorita, está el factor humano, ¿han pasado errores que quieras comentar o de plano? Es que el factor humano es bien común, factible ahí, pues, o sea, uh-huh. El factor humano, hay muchas equivocaciones. Sí, hay equivocaciones, pero pues ahí, ¿qué te podría decir? Algo más había, leve que puedas comentar, pues. Había muchas de las veces que te decían, no, que el cuerpo va para cremación y ya lo llevaban a sepultar y el cuerpo que iban a sepultar te lo llevaban a ti para cremar. Okay. Y ya leías la hoja y de que, cremación, no, este no es, lo van a sepultar. Uh-huh. Es el otro que cambia la carroza y a los familiares enojadísimos. Sí, pues claro, pues, pero pues es que estás trabajando con es que humanos, en ese momento, pues claro. En ese momento de COVID era demasiados cuerpos. Por ejemplo, había algo que por protocolos, al principio tú no mirabas a tu familiar. Uh-huh. Del hospital, la última vez que lo viste, te lo llevaban a mí al crematorio. Y se llamaba orden directa. Claro. Era una carta que estaba firmada por el familiar de que yo, tal persona, autorizo que se creme tal y tal persona. Sí. Y ya, cremabas, entregabas. Y así lo miraban ellos. Sí. Después había otra cosa que se llamaban despidos COVID. Los despidos COVID, emplayabas el ataúd, literal. Ah, echabas okay. algo, bueno, como un germicida, no sé. ¿Desinfectante? Un desinfectante o algo así muy potente. De hecho, te veteaba la ropa si te caía. Uh-huh. Lo echabas literal a todo, lo emplayas así por fuera. Lo emplayabas como si se fuera a ir a Mercado Libre así. Literal. Okay. Hey, hay cuerpos que vuelan en avión, ¿eh? ¿Avión? Si yo voy a mandar un cuerpo de aquí, Hermosillo. Si, si falleció un ruso aquí en Hermosillo. Simón, lo tienen que... En la playa, San Carlos. Que es una turística machín. Simón. Y le cayó a esa funeraria. La funeraria lo va a mandar a Rusia. Si el familiar madre. Lo está pidiendo, hasta ya un lo gastazo, va a mandar. Un gastazo, ¿no? Sí, pero pues viaje en avión igual. Obviamente el proceso de arreglar el cuerpo okay. es diferente. Ajá. Como te dije, también laboré en un sector parecido. Y Ajá. sí miraban que las carrozas entraban. Me tocó hacerlo de los dos lados. Pues. Ok. Del lado de la seguridad que te comenté y del sí, lado amor. Y del lado del otro lado mirar ese jale, pues sí, oh, los manches. Cuerpos van en avión también. Pues mira,
Es que son demasiadas las preguntas que se me vienen a mí. Yo estoy segura de que muchas personas que nos están viendo tal vez tengan sus dudas. ¿Qué te parece si te hago una invitación para la próxima? ¿Jalas a venir de nuevo? Sí, sí, jalas de nuevo, todo en orden. Súper bien. Para que la gente que nos está viendo pueda pues hacerte las preguntas en alguna cajita de comentarios o preguntas que podamos subir a redes. Pues igual, anónimos, amigos. Y ustedes también que van a hacer las preguntas van a ser anónimos. Fue una plática muy interesante. A mí, a nivel filosófico, sobre todo que es mi área, literatura, ficción y todo eso, me atrae mucho el tema de la muerte. No soy muy fan del gore, no soy muy fan del gore, pero ya lo que tiene que ver con literatura y filosofía me atrae mucho. Y pues muchas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de venir. No sé si quieres hacer algún último comentario antes de ya cerrar con la plática. Que los fantasmas no existen, eso es lo único que te puedo decir. No, se me rompe el corazón. Laboré mucho tiempo en los tres turnos, como ajá, te comenté. Nunca te tocó ver algo paranormal acá. Es algo que te puedo decir que a mí no me tocó. Okay. Si hay alguien que dice que sí, es aceptado el comentario, porque pues también traes una psique en el momento que no sabes qué es lo que está sonando. Claro. Los que trabajaron ahí en un sector parecido saben que en un horno crematorio hay mucho ruido. Okay. También eso es uno de los factores. ¿Chocan los huesos o algo así? No, ¿o hay mucho ruido. Literal se inyecta aire a la flama y pues hay mucho ruido. Ok, todo tiene una explicación, sí, que está bien pues para fomentar el pensamiento crítico, siempre hay una explicación científica. Pues nada, muchas gracias por haber venido y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Abre tu Mente con Julieta Venus.